Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy les traigo un DIY sobre adornos navideños. Yo les quería mostrar alternativas de adornos navideños que ustedes pueden hacerlo en casa, de repente con los hijos, con los hermanitos, con los pequeños de casa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un adorno que yo hice, como ven ahí. Lo único que necesitas para hacer este adornito es una bolita de tecnopor, como ven aquí. Pueden comprar ahí en variedad de tamaños. Puedes encontrar este, por ejemplo, de 2 pulgadas y media. Este es de 3. Puedes encontrar variedad de tamaños. Para hacer este adorno, lo que he necesitado yo es lentejuelas que vienen por paquetitos. Así, chiquititos. Silicona para pegar. Y un cordelcito o una cinta para colgar el adorno, ¿no? La bolita. Y bueno, lo único que tienen que hacer es agarrar una lentejuela, ir pegando de esta manera con silicona. Así, de esta manera, en todo alrededor de la bolita. Aplicamos silicona. Incluso la silicona pueden aplicarla directamente en la lentejuela o en la bolita, ¿no? La manera que a ustedes les sea mucho más fácil. Y así vamos a ir colocando en todo alrededor. Y dejamos en la parte de arriba, de cualquiera de los lados, un espacio para poder pegar la cuerdita. De esta manera, vamos a echar la silicona un poco aquí. Entonces vamos a pegar de esta manera. Apretamos, presionamos muy bien para que pueda agarrar en la cuerda y listo. Así quedaría la cuerdita para poder colgar en nuestro arbolito o en algún lugar que ustedes quieran adornar, ¿no? Y bueno, así queda la bolita al final, ya como terminado. Como ven ahí, se ve como el rojito brilla cuando da vueltitas. Y es muy fácil de hacer, muy rápido y fácil. Y los materiales también son muy fáciles de conseguir. Chicos, para la siguiente manualidad lo que necesitan también es una bolita de tecnopor. Necesitan una cuerdita igualito para colgar la bolita. Y chinches, que ustedes ya conocen, para agarrar los papeles, ¿no? Los murales. Este, por ejemplo, son de color dorado. Ustedes pueden comprar color plateado o de colores, lo que ustedes tengan también, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De igual manera, vamos a pegar la cuerdita, así como aquí ya tenemos, ¿no? Y vamos a empezar a poner así los chinches. Uno por uno vamos a poner, como ven ahí, así. Creo que esta es la manualidad mucho más fácil porque, mírenme, solamente es colocar seguido de cada chinche hasta terminar de llenar todo, ¿no? Y aquí tenemos uno ya listo. Miren cómo quedó. Miren qué bonito. Y no necesitas muchas cosas, ¿no? Como les digo, solamente son pocos materiales y fáciles de conseguir. Ustedes también lo pueden hacer con chinches de colores, por ejemplo estos de aquí, no sé cómo le llamen en su país, aquí le decimos chinches. Pueden hacerlo de colores,
de esta manera. Y también va a quedar muy bonito. Pueden hacerlo colorido. ¿Ven ahí? Ustedes le pueden dar el color que quieran a la bolita para que puedan adornar el arbolito. Y les va a quedar muy bonito así. Este, por ejemplo, es un doradito y como que brilla, ¿no? Le da ese brillo. Y muy fácil de hacer. Chicos, el siguiente adorno que tengo, igual necesitan una bolita de tecnopor. También puede ser este tamaño o este, como les había mostrado. Cualquiera de los dos. Necesitan papel del color que ustedes tengan. En este caso yo estoy usando rojo. Ustedes pueden usar de repente papel blanco nada más. No hay ningún problema. También vamos a necesitar cinta. Aproximadamente son 15 centímetros para poder pegar y colgar en la bola, ¿no? Goma. Goma en barra. En este caso estoy usando esta goma en barra. Silicona para pegar la cinta. Tijera para cortar el papel. Y un molde, en este caso ustedes pueden, algo que sea redondo, más o menos un centímetro y medio de diámetro, para que puedan dibujar en todo el papel y recortarlo, ¿no? En este caso yo lo hice con una moneda de 5 céntimos. Ustedes pueden hacerlo con cualquier objeto que puedan dibujar un círculo. Y bueno, yo ya lo tengo recortado, como ven aquí, así, en este color rojo. Y lo van a pegar de esta manera. Empezamos por abajo aplicando la goma en barra y vamos a ir pegando así, de esta manera, llenando con la goma donde hemos echado, donde hemos puesto goma en todo alrededor. Y así vamos a ir avanzando hasta arriba, ¿no? Para que nos quede de esta manera. Así, y vamos a ir tapando todo hasta llegar aquí. Dejamos este espacio para colgar la cinta y les va a quedar de esta manera. Aquí ya tengo uno listo, como pueden ver. Miren qué bonito. Parecen unas hojitas con la cinta. Y si lo ven de este lado, parece una rosa, ¿no? Muy bonito. Una vez que hayan terminado de pegar todo, le van abriendo como si fueran unas hojitas, así. Las puntitas, nada más. Así. Y listo, ¿ves? Aquí pegamos con silicona la cinta. Y tenemos listo nuestro adorno para colgar en el arbolito. Pueden hacerlo con papel, incluso pueden hacerlo de diferentes modelos. Por ejemplo, yo hice otro también, más pequeño, de esta manera, como ven ahí. Tiene como, parecen espinitas. Y lo hice con este modelo de, como, son como unos soles, como un sol. ¿Ven ahí? Para hacer esto de aquí, yo no lo he dibujado, ¿no? Yo he utilizado este engrampador que ahora en las librerías los vende. Es muy fácil y práctico para hacer modelos, para dibujar, para pintar. Es muy bonito. Te ayuda a hacer muy fácil el trabajo. Solamente tienes, es como un engrampador, ¿no? Lo único que tienes que hacer es hacer. ¿Ven cómo quedó? Incluso eso les puede ayudar a pintar si quieren hacer otro tipo de trabajos. Y abrimos y así nos quedó. Este engrampador lo van a encontrar en librerías. Hay en diferentes modelos. Hay en corazón, en osito, diferentes dibujos. Bueno, yo compré este para probar. Y me encantó, ¿no? Porque puedes hacer diferentes
manualidades con este tipo de modelo, como el que yo hice. Ahí se ve mejor. Es como una rosita también, con espinitas. Y ya tenemos listo para colgar en nuestro arbolito. Y por último tenemos otro adorno y vamos a necesitar una bolita pequeña o grande, como les digo, ya depende de ustedes. Silicona para pegar la cuerda, para colgar la cuerdita. Puede ser este de aquí o puede ser en cinta, el color que ustedes prefieran. Escarcha, que son como brillitos. En este caso yo estoy usando el color rojo. Tú puedes usar el color plateado, el color dorado, el que tú desees. Goma en barra. Lo único que vas a hacer es aplicar la goma en barra en todo el... De poco a poco vas avanzando, ¿no? Y vas poniendo la escarcha en donde has puesto la goma. Y así vas avanzando de poco en poco hasta que te quede de esta manera. Como ven, ahí todavía falta llenar un poquito, pero justamente eso yo lo he dejado para... Como ven ahí. Y brilla bien bonito porque tiene escarcha. Y yo lo que voy a hacer con esta bolita es ponerle chinches de esta manera. Lo que estoy haciendo en forma de un arbolito, ustedes lo pueden hacer mucho mejor, ¿no? Yo lo estoy haciendo así rápido, pero tiene como la forma de un arbolito. Y pueden colgar también su arbolito, mira, rojo con verde, y va a quedar muy bonito, un adorno muy muy creativo, ¿no? Ya estamos cerca a la Navidad, ya nos falta muy poco. Espero les haya gustado mucho este pequeño tutorial de cómo hacer adornos con cosas que tenemos en casa. Si les gustó, le dan like. Si quieren, pueden suscribirse a mi canal. Abajo dejaré mis redes sociales, pueden hacer comentarios de lo que ustedes deseen. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye.